Bueno, yo creo que el objetivo principal es que el país, que la sociedad conozca lo que le pasó a las mujeres, a las personas LGBT en el contexto del conflicto armado, que se puedan conmover con lo sucedido, pero que también se puedan conmover con la capacidad que tuvieron las mujeres y las personas LGBT de levantarse, de reconstruir, que además de las violencias que se ejercieron contra las mujeres y las personas LGBT en razón de su género precisamente, también se pueda conocer la capacidad que tuvieron las mujeres, las personas LGBT, de levantarse, de reconstruir el tejido social, de reconstruir sus familias, de aportarle al país, de salvar las vidas de sus hijos e hijas, de cuidar la vida. Esa fuerza transformadora de las mujeres creo que es un acumulado político impresionante que tiene este país y que también esperamos que se conozca. Entonces es por un lado la victimización, pero por otro lado también esa resistencia y esa fuerza. Bueno, yo creo que tenemos varios valores agregados del capítulo, pero uno de ellos es precisamente la metodología, la posibilidad de incorporar desde el principio de la comisión el enfoque de género en todo el proceso de construcción del informe final, no solo del capítulo. Y de esa manera, por ejemplo, nosotras logramos el grupo de trabajo de género que en los instrumentos de la recolección de información, de las entrevistas que se hicieron, estuviera incorporada las preguntas que queríamos hacer a las mujeres y a las personas LGBT de este país y que pudiéramos tener esa información para poder analizarla. Entonces creo que metodológicamente desde el principio haber tenido una propuesta que incluyera esas reflexiones específicas fue muy importante. Entonces los instrumentos, pero también desde el principio el grupo de trabajo de género, recuerden que elaboró varias guías de trabajo con los documentadores y documentadoras de la comisión, para que al documentar, por ejemplo, los casos de violencias sexuales, se supiera cómo abordarlos, cómo trabajarlos con las víctimas, con la gente, cuál era el cuidado psicosocial y emocional que debíamos tener, cuáles eran las preguntas y cómo se podían hacer esas preguntas, por ejemplo, a las víctimas de violencias sexuales, cómo podíamos hacer una escucha respetuosa en los casos particulares, por ejemplo, de afectaciones a las mujeres. Así que creo que también eso fue muy importante. Y lo otro, por supuesto, fue la insistencia con los equipos territoriales en toda la comisión de que garantizáramos que las voces de las mujeres estuvieran presentes en el informe. Muchas veces quienes dan los testimonios más fácilmente son los varones, las mujeres a veces pues son más tímidas, o en la ruralidad las mujeres están ocupadas en sus tareas de la casa, de la finca, de lo que sea, y era difícil que, por ejemplo, pudieran venir a la comisión a dar su testimonio. Así que garantizamos y trabajamos mucho con los equipos territoriales. Como si toca ir a la cocina a escuchar a las mujeres en las cocinas, hay que ir a escuchar a las mujeres en las cocinas. Y eso creo que fue muy importante para garantizar que hoy podamos decir que la mitad de los testimonios y de las personas escuchadas por la comisión fueron mujeres. Y creo que el otro valor agregado es la escucha a las personas LGBT. La comisión, me atrevo yo a decir, tiene tal vez el nivel de escucha más importante que hay en este país en términos institucionales a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero. Nosotros tenemos en este momento en el sistema de información algo más de 500 entrevistas a personas LGBT. Creo que es un acumulado importantísimo en términos de escucha para este país. Así que creo que, bueno, y hay muchas otras cosas en términos metodológicos que contribuyeron a que saliera el capítulo, pero también a que el enfoque de género se aplicara, digamos, en todo el proceso de la Comisión de la Verdad, en los procesos de diálogo social, en los eventos de reconocimiento, etcétera. Bueno, no es un equipo muy grande, pero es un equipo, yo creo que muy comprometido. Realmente iniciaron dos personas, Salomé Gómez, que es la coordinadora del grupo de trabajo de género, Alejandra Cola Gudelo. Ellas dos empezaron, digamos, conmigo a pensar como en este proceso y fuimos involucrando compañeras que tuvieran, bueno, por un lado, una trayectoria, por supuesto, dentro del movimiento de mujeres, dentro del movimiento feminista, que conocieran, compañeras también que vinieran, por ejemplo,
involucra procesos indígenas, afrodescendientes. Entonces tenemos compañeras indígenas afro en el equipo. Tuvimos mucho tiempo una compañera lesbiana que nos apoyó, digamos, con todo el tema LGBT, un compañero trans, que también, digamos, ha venido haciendo parte de este proceso de investigación. Y bueno, se fueron sumando de acuerdo a lo que iba saliendo en términos de lo que emergía de la investigación, personas que analíticamente estuvieran, digamos, con las capacidades para poder apoyar esta tarea. Tatiana, bueno, en fin, no las puedo nombrar a todas porque de pronto se me queda alguna, pero creo que es un equipo más que grande, muy comprometido, con mucho conocimiento, con mucha sensibilidad frente a lo que le pasó a las mujeres, a las personas LGBT, y creo que eso ha sido fundamental. Bueno, el enfoque de género es un proceso transversal también, y eso es parte también de la apuesta metodológica, y es que además de tener un capítulo que hablara de esas especificidades de lo que le pasó a las mujeres, a las personas LGBT, tuviéramos también la posibilidad de que en los otros capítulos también hubiese, digamos, una conciencia de lo que le pasó a las mujeres, es decir, fuese transversal. Desde muy el inicio, el grupo de género hizo parte de los distintos grupos de investigación cuando todavía trabajábamos por temas, por núcleos de trabajo. El grupo de género estaba en cada uno de esos procesos para garantizar que estas reflexiones, por ejemplo, había un grupo sobre tema de narcotráfico. Bueno, había una compañera del grupo de género trabajando allí para saber qué era lo que había pasado con las mujeres en estos contextos y en todo este proceso del narcotráfico. Había un grupo de investigación sobre despojo y desplazamiento. Bueno, había una compañera investigadora del grupo de trabajo de género en ese equipo haciendo, digamos, los aportes específicos de lo que le pasó a las mujeres en ese contexto del desplazamiento y el despojo. Y, digamos, así sucesivamente. Así que la estrategia fue, lo que decíamos, transversalizar y garantizar que en todo el proceso de investigación, y yo creo que eso va a emerger mucho en los capítulos y en los otros capítulos, que aparezcan, digamos, lo que le pasó a las mujeres en términos de lo étnico, lo que le pasó a las mujeres en el exilio, los impactos que tuvieron las mujeres. Entonces, cada capítulo va a tener, digamos, también una reflexión alrededor de lo que sucedió con las mujeres en el conflicto armado. Claro, porque no es suficiente. Hay aspectos, por ejemplo, el tema de las violencias sexuales, en las particularidades en que el análisis lo requería, lo ameritaba y lo profundizaba, que no se iban a abordar en los otros capítulos porque no era directamente como de esa área temática, por decirlo de alguna manera. Así que el capítulo de género nos permite también avanzar en cosas que seguramente los otros capítulos no van a poder mostrar totalmente. Son las explicaciones, los por qué. Ese, digamos, para nosotras es una diferencia. En los otros capítulos se avanzan en qué les pasó a las mujeres y nosotros aquí decimos específicamente y avanzamos específicamente en arriesgar unas explicaciones, en contar unos por qué sucedió eso a las mujeres y a las personas LGBT. Y creo que eso lo podíamos decir era en un contexto particular, con un hilo narrativo específico. A ver, yo creo que hay que diferenciar. En el caso del tema de mujeres y de mujeres particularmente, claro, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres ha tenido ya un acumulado investigativo, las universidades, un acumulado investigativo impresionante, y creo que eso fue un valor clave para nuestra investigación. Además, porque nos entregaron informes específicos a la Comisión de la Verdad y la Comisión, más de 60 informes, y la Comisión y el Grupo de Trabajo de Investigación utilizó en profundidad esos informes. Un poco, ¿cuál es el reto? Es que es lo nuevo que se va a decir, que ya no se haya dicho. Y eso es muy difícil. Por supuesto que seguramente vamos a decir cosas que ya se han dicho en este país, pero que es muy importante que la Comisión lo afirme y lo reafirme. Miren, yo voy a poner un ejemplo. Con los falsos positivos, ¿cuántos años las víctimas diciendo lo que había pasado con sus hijos desaparecidos y luego que habían aparecido como muertos en combate? Años gritando las víctimas lo que había pasado, pero solo hasta ahora que la JEP
afirmó cuántos eran, que empezaron los perpetradores a hablar y a decir, se le da la razón a las víctimas. Así que yo creo que por años el movimiento de mujeres y el movimiento feminista ha dicho qué ha pasado con las mujeres, pero es muy importante que una entidad del Estado, como la Comisión de la Verdad, lo afirme, ¿cierto? Le dé la razón en muchas ocasiones a lo que ahí se ha planteado también. Así que muy probablemente el reto es que no va a haber cosas demasiado novedosas, pero yo creo que el informe sí trae temas importantes y nuevos, sobre todo alrededor de las explicaciones para el país. Porque a veces aquí se conoce mucho lo que pasó, porque ha habido mucha memoria, porque ha habido mucha investigación previa, pero arriesgar explicaciones y los por qué pasó creo que son los valores agregados que tenemos en la comisión. Y el otro que me parece que es importante es el tema de las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, porque aunque efectivamente se ha venido ganando en términos de visibilidad, etcétera, todavía es un tema muy silenciado. Todavía, digamos, hay pocas organizaciones en el país que ya se han atrevido a dar pasos en términos de visibilidad. Cada año lo vemos de mayor empoderamiento, de mayor reconocimiento a las personas LGBT, pero falta. Falta mucho, y yo creo que esa escucha que tuvo la comisión, que como decía hace un rato, ha sido, yo creo que la más importante que ha tenido a una institución pública, pues va a ser también un aporte novedoso, distinto al país y al mundo. Es la primera comisión de la verdad en el mundo que va a abordar de manera directa y específica un capítulo sobre personas LGBT. Bueno, pues nosotros tenemos dos grandes apartados que están separados. Uno es el de mujeres y el otro es el de personas LGBT. Y cada uno de esos apartados responde básicamente a tres preguntas. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a las mujeres en esta guerra? Y digamos, ahí viene un alto componente alrededor de todas las violencias y las violaciones a los derechos humanos. Nos centramos básicamente como en dos hechos que para nosotros han sido relevantes porque son los que emergieron con más fuerza, que es el desplazamiento, el despojo y la violencia sexual. Pero mencionamos, digamos, todos los otros hechos, pero ahí hay una cosa fuerte. Luego viene un segundo, eso en el qué nos pasó, luego viene una segunda gran pregunta es ¿por qué pasó? Ahí nosotras arriesgamos como cuatro explicaciones, estos son fenómenos multicausales, o sea que hay muchas explicaciones que se cruzan además, pero arriesgamos en el capítulo cuatro explicaciones que tienen que ver con lo que hemos llamado el continuum de las violencias patriarcales y la manera como los grupos armados entrenaron a los guerreros, que llamamos las masculinidades guerreras. Una tercera explicación la estamos abordando desde todo el proceso del control de los territorios y por esa vía el control del cuerpo y de las vidas de las mujeres para controlar los territorios y la desprotección del Estado histórica frente a las mujeres y la desigualdad histórica que hay. Como cuatro elementos que pueden ayudar a explicar o que contribuyen más bien a ayudar a explicar esos por qué. Y finalmente una tercera pregunta que responde el capítulo es ¿qué pasó con lo que nos pasó? Es decir, ¿qué fue lo que hicimos las mujeres, las personas LGBT con esos horrores de la guerra? Y ahí viene todo el proceso de los afrontamientos, las resistencias, la capacidad movilizatoria, la capacidad de construir paz de las mujeres, la capacidad de reconstruir el país que han tenido las mujeres. Es decir, lo que nosotros escuchamos en estos testimonios es que si lo que hicieron las mujeres, este país estaría peor, desbaratado de lo que está. Las mujeres sostuvieron sus familias, las mujeres sostuvieron las comunidades, las mujeres rescataron a sus hijos de la guerra, las mujeres alimentaron este país. Es decir, es de una magnitud que yo creo que ahí hay una apuesta importantísima en términos de que la transformación de este país va a estar muy en manos de las mujeres también. Y bueno, para el capítulo LGBT hicimos exactamente lo mismo, respondimos estas mismas tres preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué hicimos con lo que pasó? Esa es básicamente como la estructura general. Yo creo que es ambas cosas.
Yo creo que siempre el informe de la comisión en general es un punto de partida. Yo creo que es como una piedra en ese escalón hacia adelante de lo que va a tener que seguir construyendo el país en términos de verdad, de justicia, de reparación y de muchas otras cosas. Así que yo creo que es un punto de llegada en el sentido de que creo que es un informe que ayuda y el de capítulo ayuda como a recoger lo que realmente pasó en este país con las mujeres y las personas LGBT, ponerlo en un lugar a disposición de la sociedad, del Estado, ¿no? Creo que eso es un punto de llegada, pero también es un punto de partida, porque creo que ese es un instrumento que de ahí para adelante tiene que servir para que se lo apropie la sociedad, las mujeres, las personas LGBT, se movilicen las recomendaciones. Es decir, todo lo que sigue pues, va a ser muy importante. Yo creo que esto tiene como bueno, varios objetivos y me imagino que llegará de distintas maneras. Uno es que hemos dicho y hemos hablado siempre que este tiene que ayudar a conmover este país. El 80% de las mujeres víctimas eran de la ruralidad de este país. Y aquí yo creo que tenemos una deuda enorme con la ruralidad. Y me parece que este país tiene que saber lo que le pasó a las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes que están en esa ruralidad. Claro, a las urbanas también, por supuesto, pero me parece que la deuda de silencio está muy puesta, digamos, en ese lugar. Así que la gente conozca eso que pasó, que se conmueva con esos relatos de las voces propias de las mujeres, de lo que ellas vivieron, creo que es el otro sentido. Pero también que esa conmoción ayude a movilizar alrededor de la necesidad del cambio, de la transformación y de la construcción de la paz. Entonces, uno esperaría también que además de conmoverse, haya un paso hacia adelante en términos de que haya una reflexión sobre el futuro y sobre la no repetición. Es decir, ¿cómo hacemos para que estas atrocidades que estamos leyendo no se repitan, pero también para que esta fuerza que estamos viendo allí expresada sirva para cambiar este país? Creo que esos son como los sentidos de lo que esperaría yo del capítulo, por supuesto, y del informe. Eso es muy importante porque yo creo que hay una palabra que ha sido clave en todo este proceso y es la confianza. La confianza en una institución del Estado, cuando sabemos que el Estado, ¿no?, ha generado tanta desconfianza y ha generado tantas la institucionalidad, ¿no? Hay tanta desconfianza en este país frente a la institucionalidad y frente al Estado. O sea que ganarse eso fue difícil, pero creo que lo logramos fue a través de las alianzas con las mismas organizaciones que trabajaban con la gente en los territorios. Claro, para nosotros era muy difícil llegar a un territorio, ¿no?, allá lejísimos, pero las organizaciones que estaban en el territorio nos llevaban un poco de la mano hasta allá y creo que eso ayudó muchísimo en la confianza. En el caso del capítulo de mujeres y personas LGBT fue igual, ¿no? Las organizaciones, y yo creo que también quiero hacer un reconocimiento a todas las organizaciones sociales de mujeres y de personas LGBT que se la jugaron por la paz, que se la jugaron por la verdad y que se la jugaron con nosotros de la mano para construir esta verdad y que nos llevaron a los lugares en donde estaba su gente y que pudiéramos entrevistarlos y que pudiéramos escucharles. Me parece que eso fue como lo más importante, ¿no? Ganar esa confianza para que la gente pudiera hablar con tranquilidad, que se sintiera, voy a utilizar una palabra porque nos la han dicho mucho, reparada con el mismo testimonio. Es decir, cómo la comisión, y creo que eso es parte de la metodología, no solo del capítulo nuestro, de la metodología de la comisión, y era insistir y garantizar que la escucha en sí misma tenía que ser reparadora. Es decir, cómo la persona en la medida en que daba su testimonio sentía que se le estaba escuchando, sentía que se le estaba reconociendo su experiencia de dolor y su experiencia de victimización y demás. Y creo que esa escucha respetuosa fue el tesoro también
que tuvimos y el tesoro que la gente nos entregó, que fue su experiencia. Me parece que fue lo más importante, lograr esa confianza a partir de una metodología muy respetuosa de la escucha, pero también de una metodología que incluyó a la gente, a sus organizaciones, para ganarse esa confianza de que la gente pudiera hablar. Nos pasó con los casos silenciados, los casos de violencias sexuales, los casos de las personas LGBT, los casos, por ejemplo, de las mujeres que tuvieron violencias intrafilas en los grupos armados, que son temas muy silenciados y que logran emerger precisamente por ese proceso. ¿Y por rajar o no? Que no quede grabado. No, mentira, yo... No, miren, yo creo que este país le debe mucho al periodismo. El periodismo ha destapado lo que no se ha destapado en muchos escenarios del país, y en eso yo creo que hay que hacer un reconocimiento enorme. Claro, también tienen muchas equivocaciones, a veces en el manejo de cierta información, de ciertas noticias, temas muy, por ejemplo, el manejo de las violencias sexuales ha sido muy criticado por el periodismo, la manera, por ejemplo, como muchas veces se revictimiza a las mujeres porque se pone la carga de la responsabilidad y de la culpa, por ejemplo, de las violaciones o de las violencias en general sobre las mujeres, y a veces desde el periodismo se repiten, digamos, esos patrones, ¿no? Bueno, ustedes ya lo saben mejor que nadie. O cuando se habla de la violencia sexual, que todavía se dice, ¿cómo dicen? O líos pasionales, o no se habla con claridad de los feminicidios, no se habla con claridad de las violaciones sexuales, no se habla. Bueno, creo que hay cosas que hay que aprender mucho en el manejo, y yo creo que en términos del tema del conflicto armado, a veces se ha centrado mucho en el dolor, en lo que vivió las víctimas, en ese dolor, que a veces se trata de una manera un poco morbosa, ¿no? Amarillista. Y creo que hay un reto enorme, porque hay que mostrar siempre como las dos caras de la moneda. Claro que hay mucho dolor en lo que vivieron las mujeres y las personas LGBT en este país, pero muchísimo. Pero al lado de ese dolor hay una fuerza que uno no sabe de dónde sale, ¿no? Inexplicable. Y creo que ahí hay un reto también, mostrar completa la historia, ¿cierto? Del dolor y de la fuerza. Y frente a las personas LGBT, pues por supuesto que ha sido mucho más complejo, porque ellas cargan con un estigma social de las cuales ni los periodistas, ni nosotros, ni nadie está exento. Si hay un señalamiento y un estigma alrededor de la normalización de las violencias que se ejercen contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, y de cierta legitimidad, ¿no? Entonces, cosas que son gravísimas, que ni para la prensa, ni para el periodismo, ni para la sociedad en general, son importantes o son graves. O a veces solo importa, o solo importa que era una persona que trans, por ejemplo, como si eso fuera una cosa anormal. Ese tratamiento creo que es parte de lo importante que es, y una explicación muy fuerte que nosotros tratamos en el capítulo, sin chiviar mucho, frente a lo que le pasó a las personas LGBT, lo que nosotros hemos llamado la complicidad social sobre la violencia contra las personas LGBT. Miren, en testimonios es la gente de las comunidades. Aventaba a los peluqueros trans, no sé qué, porque querían que le cerraran el negocio, porque eso era un nido de chismes, o por lo que fuera, o porque es que este pueblo se llenó de maricas, o porque, es decir, y hay una, o todos los temas de cómo los grupos armados buscaban legitimidad con las comunidades haciendo la famosa llamada limpieza social,
¿cierto? Entonces asesinando a que los que eran ladrones, no sé qué, pero incluía prostitutas, incluía o trabajadoras sexuales, incluía también personas LGBT. Es decir, hay un tema de la normalización de las violencias y de la legitimación de las violencias hacia las personas LGBT por parte de la sociedad, y yo creo que muchas veces en la manera como lo aborda también el periodismo. Y creo que este capítulo nos hace un llamado muy duro a cómo tenemos que desmontarnos de esos prejuicios que terminaron generando unas circunstancias dolorosísimas en la vida de las personas LGBT y muchas veces causadas por este tipo de circunstancias de legitimidad. Sí. Claro, como nosotros tenemos como una de las explicaciones, eso que hemos llamado el continuum de las violencias, que básicamente lo que muestra es que, vamos, aquí hay un tema de violencias contra las mujeres que son generadas por el patriarcado en contextos de paz y de guerra. Es decir, aquí las mujeres las violentan en territorios donde no hay guerra, exactamente, y en territorios donde hay guerra. Lo que pasa es que en los contextos de guerra esas mismas violencias se exacerban y se degradan. Entonces, y además se exacerban violencias privadas en esos contextos. Nosotras en el norte del Cauca, por ejemplo, tenemos un informe que nos presentan y que documenta cómo en los momentos en donde había extrema militarización se disparaban todas las violencias domésticas contra las mujeres, ¿sí? Es decir, hay un link y hay un continuum de violencias, y entonces las mujeres, claro, además son víctimas, ¿no?, muchas veces del marido, en la casa, de los papás, etcétera, de los varones más cercanos de su familia, pero ponen un pie en la calle y también. Entonces la viola el padrastro desde chiquita, y la viola el tío y la viola el actor armado. Es decir, hay una continuidad de las violencias. Que no nos queremos quedar solamente en la victimización, pero sí hay que mostrar que hay un tema social, ¿no es cierto?, de esa continuidad, y que claro, en las recomendaciones nosotros planteamos la importancia de transformar también ese proceso y esa cultura patriarcal, y eso se hace con procesos, por supuesto, de largo plazo, claro, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con una insistencia del Estado en avanzar en situaciones de equidad y de igualdad de las mujeres. Entonces, sí, el capítulo tiene un apartado de recomendaciones que toca precisamente cómo podemos ir saliendo de eso que identificamos como causas explicativas de lo que le pasó a las mujeres. La frase para mí que más muestra lo que pasó con las mujeres en este país es el poder transformador que tienen las mujeres, el poder transformador para el cambio, la fuerza del cuidado de la vida. Creo que para mí se resume como en eso. Yo creo que uno nunca está satisfecho, ¿no? Siempre digo yo, ay, hubiera podido... Se nos quedaron cosas por fuera, obviamente, porque además tocaba decidir la comisión. Lo que pasa es que frente al volumen de información que hay, que es muy grande, hay muchas cosas que uno hubiera podido seguramente profundizar más o decir más cosas. Y entonces hay cosas que sabemos que se nos van a quedar. Hay unas que ya nos tocó hacerle el duelo y darle, ¿no? Sepultarlas y decir, no tenemos tiempo ni capacidad, pero esto era muy importante, no lo logramos. Así que bueno, siempre esas cosas van quedando ahí como esa insatisfacción, yo creo, ¿no? Hubiera podido, y bueno, y él hubiera podido ser mejor. Y creo que eso siempre está, pero a mí me queda la tranquilidad de que fue un proceso, de que ha sido un proceso, sigue siendo un proceso que fue altamente participativo, que fue un proceso de mucho respeto con la escucha, que lo que estamos sacando y escribiendo no lo sacamos, no nos lo inventamos, no es producto de nuestra imaginación, sino que es un proceso riguroso, comprometido con eso que escuchamos a lo largo y ancho del territorio, en el país. Y yo creo que la satisfacción de que lo que pusimos pues también el alma en esta tarea
la vida y que las recomendaciones que están ahí, pues ojalá ayuden a transformar. Eso es una cosa que muy no complicada. Pasen, que sí, que no pasen el sinfonía, sí. Que se vea, que sí. Si no lo vemos nada, mejor que sí. O que pasemos del anonimato al desprestigio. Que pasemos del anonimato al desprestigio. No, yo, mira, yo creo que a mí eso no me angustia, porque es que yo creo que eso va a depender mucho de las coyunturas políticas. Yo creo que hay que tener un buen informe que sirva para ahora o que sirva para dentro de 10 años. Porque esto es un péndulo y esto es un proceso político, y también ese impacto del informe va a depender de esas coyunturas políticas. No sé si tú has sabido el cuento de Alejandro Valencia, que Alejandro Valencia fue, estoy en la Comisión de la Verdad de Guatemala como asesor. Entonces él decía que, bueno, ellos entregaron el informe no pasa un poquito medio de agache, tal. De hecho, creo que el presidente no lo firmó. Bueno, a los 5 años hicieron un evento de conmemoración de los 5 años del informe. Bueno, bien, sí, ya aquí va, ya se va conociendo más, no sé qué, tal, tal. Y nos contó que hace 2 años lo invitaron a los 15, 20 años del informe, de la conmemoración del informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala, y que le dijeron, miren, lo más importante, el instrumento más importante que tenemos hoy y sobre el cual se está dando la pelea en términos de la institucionalidad y del movimiento social y todo, son las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, 20 años después. Sí.